¡Yo voy a la pinche perra! ¡Hola, virga! Espérate, baboso, te estoy viendo, baboso. Te estoy viendo, perra. Aliviánese de un rato. Bye bye. Muy bien. Ya está, tráeme uno. ¡Qué fuerte eres! Me salvaste el cuello otra vez. Víscera de Moblin. Colmillo de Moblin. Muy bien. ¿Qué onda, compita? Gracias por salvarme, Goro. De no ser por tu ayuda, habría corrido un gran peligro. Aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe. Hoy no puede. ¿Qué dices? ¿Qué le pasó? Le duele la espalda. Con todo el trabajo que me había costado conseguir los remedios, resulta que no sirvieron para nada. Si el jefe no puede venir, no quedará más remedio que volver a la ciudad. ¿Y qué pasa? Controlaré a Rudiana. ¿Qué dices? ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Descansa, Víctor. Bye, bye. Pero si no eres Daru ni nada que se le parezca, es muy peligroso intentar meterse en la bestia divina. Aunque si logramos debilitarla antes. Pero, ¿por qué querrías hacer algo así? Bueno, tus motivos tendrás, supongo. El jefe alzó el puente de Eldin para que la bestia divina no pudiera cruzar hacia este lado. Pero tendremos que bajarlo si queremos llegar a la montaña de la muerte. El jefe suele usar el cañón para ese propósito. Si él no puede venir aquí, no habrá forma de bajar el puente con el cañón, así no podemos hacer nada. Ah, oh, pero ahora que lo pienso, tú sabías usar el cañón, ¿verdad? Pues puede que sea yo una forma de conseguirlo, mira. Podemos hacer lo mismo que el jefe. Yo puedo hacer el proyectil y tú me lanzas por los aires. Cuento con la misma protección de mi antepasado, el escudo de Daru. Ok, vámonos. Daru, mi antepasado, no era un Goron cualquiera. El jefe dice que como soy su descendiente, puedo usar el escudo de Daruk. Tú tómatelo con calma, apunta el puente de Eldin y dispara sin miedo. Procura no emocionarte demasiado. Ok, perro. Les ya voy a retirar y echamos unas risas. Bye bye, Leo, descansa. Buenas noches. Bien, vámonos, perro. Mr. Popo. Vámonos, papá. Eso. Muy bien, pinche Yuno. Lo conseguimos. Claro que si te esfuerzas lo suficiente, acabas consiguiendo lo que te propones. Es una suerte que el escudo de Daruk sea tan útil. Bueno, supongo que seguirás necesitando munición por allá. Así que será mejor que crucemos el puente. Muy bien. Vámonos, papi. ¡Órale, gordito! ¡Póngase verga! ¡Alcánzame, perro! ¡Alcánzame! A ver. Bye bye, teca, descansa.
verga. No me acordaba de esas mamadas. Gracias, Lonely, tú también. ¡Ay, estos centinelas voladores son un auténtico estorbo! Si alguno te ve, Rudania se emberrinchará. Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción, claro. Siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes. Siempre lo mismo. Si el jefe estuviera aquí, apartaría los proyectiles de un golpazo y lograría abrir ese paso. Pero no creo que tú seas capaz de algo así. No con esos músculos tan puñetas. Pero tengo una idea, si me haces una seña para decirme cuándo debo parar y cuándo debo seguir avanzando. ¿Silbando? ¡Ay, entiendo! Si te oigo silbar, pararé. Ok, aunque más bien me suena que quedaría con un caballo. Esperaré que silbes entonces, así solo estaré salvo de los centinelas voladores. Ay, hijo de perra. Ok, ¿qué tal, Pedro Antonio? Bienvenido, brother. Me quedo. A ver, puto, póngase verga. No me acordaba de nada de esto, ¿eh? Agarra una caja de metal que hay arribita y con eso. Ok, perfecto. Gracias por el consejo, hermano. A ver. Ok. Ok, ya aguanta, perro. No, no se puede recuperar, güey. Vale, verga ya. Perdón, es que tomo mucha agua porque pues me la paso hablando. Ya valió verga. Coño de la madre. Hola, madre. ¡Pelas, perro! A ver... Dale, carnal, a ver aquí. A ver. ¿Cuáles cajas de metal? Pues no lo sé. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, buenas. Vale, verga. Muy bien. No, entonces... Dice el color de las dos horas, un diamante. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Venga, tu madre. Uno menos, perro. Martillo de hierro. No sé cuándo Zelda. Voy a guardar partida para este cuarto.
Ok, Lupita, aquí vamos a andar. Hay una parte de ustedes que usted meter como techo. No, pero yo quiero matar al naco este, güey. Es que no sé si... El cañón no va a alcanzar desde acá, güey. No le baja nada, güey. A ver. ¿Qué dice? Si se puede, dice, funciona con las armas en el PC. A ver. ¡A la verga! ¿Qué fue eso? ¡Adiós! Siempre. ¡La flecha me explotó, güey! Güey, me explotó la flecha. ¿Cómo no se me ocurrió, pendejo de mierda, güey? Pues vamos a buscar las cajas que están más arriba, entonces. Con el calor me explotó, güey. ¡Qué pendejo, güey! Vamos por las pinches cajas aquellas, güey. No, pero yo los quiero matar, güey. Yo los quiero matar. Dale, hay cosas arriba. Aquí hay una roca. Sí, ya, ahí arriba ya los había visto, güey. Pero a ver. Muy bien. ¿Qué pedo? ¿No tiene nada adentro? Valiendo verga, güey. Chinga tu madre, pinche cañón, güey. Ay, pues tengo que utilizar a Yunobo, qué imbécil de mierda. Qué baboso, pues tengo que utilizar a Yunobo, no tiene nada. Imbécil. Bueno, pues vamos a traérnoslo al hijo de puta. Sí, necesito cosas de metal para usarlos de arma, pero... Pues no voy a ir hasta allá, güey, qué hueva. Ya, vámonos. ¿Comprar Splatoon 3? Sí, yo creo que sí, güey, ¿eh? Yo creo que sí. El que sí no estoy seguro todavía de comprar es el Xenoblade Chronicles 3, güey. Splatoon 3, ese sí, güey, ese sí. Pero el Xenoblade todavía no sé, güey, la verdad. ¡Oh, pendejo! Te voy a traer las putas flechas activadas.
No, yo todavía no sé, porque como estoy juntando para Play 5, güey. Dale, te compa. Pero cuando era joven. ¿Y cómo te va a recordar a Ark si no lo conociste de joven? O sea, Ark fue joven cuando nosotros éramos, todavía ni nacíamos, güey. Ni nuestros papás habían nacido cuando Ark era joven. Ah, bueno. El del gatito sí me llama la atención, para que veas. Ese sí. De hecho, creo que sí lo voy a comprar para PC, güey, porque pues... Me quedo. Quédate aquí, perro. Bien. ¡Vámonos! ¡Párate, compa! La formación cívica y ética. Bien, pinche gordo. ¿Tú no puedes mover rocas o qué? Pinche inútil, ni eso puedes hacer, perro. ¿Crees que hoy te era Rudania? No sé, güey. Pues estoy viendo la hora. ¿Quién sabe? No sé, la verdad. PC o Switch, dependiendo, güey. Si te gustan los exclusivos de Nintendo, pues un Switch. Si quieres portabilidad, pues un Switch. Si quieres potencia, una PC. Digo, que estás jugando. ¡Ah! En Switch. en Switch, obviamente. En Switch, aquí está. En Switch. Aquí está Mario Strikers, Kirby, Genesis, Mario Odyssey, Nintendo 64. yo soy mula pobre. No pasa nada, güey. Lo que importa es que juegues. ¡Vámonos, perro! ¡Chingar a su madre! Ok, vámonos. ¿Qué tal, Alonso? No pasa nada, que en realidad no fueron... Por cierto, soy fan tuyo, empecé cuando hacías videos de Zelda y tutorías locas que en realidad no fueron locas. Métete aquí, perro. Ok, bueno, vámonos. Muy bien. Los juegos de Switch son caros, ¿cierto? Pues de lanzamiento salen igual que todos los juegos, güey. $60. El problema es de que la gente dice que son caros porque no bajan de precio, güey. Ese es el pedo. Sí. Quédate aquí, perro. Ya vi la caja. $65 si lo encargas. ¿Por qué? A mí no me cobran envío. Como yo tengo Amazon Prime. $60 el juego base. Y pues el DLC aparte, güey. Pues como en todos los juegos, papi. Todos los juegos te venden el DLC aparte.
Es 2022, ¿qué esperabas? Acá, perro. Ok. Bueno, lo pondré aquí por mientras. Tengo miedo a la caja asesina. O sea, si lo pides desde un poco antes. Bueno, pues no sé en tu país, Lupita, pero aquí los juegos valen siempre lo mismo en Amazon. $60 lo preordenes o no. Lleva la santa verga. Ok, bueno. ¡Ja! Era para ponerla aquí, güey. Soy de Ecuador, aún no me sé la conversión a pesos. Que yo recuerdo el paquete de LED cuesta 800 pesotes. ¿Pesotes mexicanos? Pesos mexicanos, no sé, güey. Tú puedes... Si eres de Ecuador y quieres saber cuánto, pon en Google pesos mexicanos a... no sé cuál es la moneda de Ecuador y ya automáticamente te sale, güey. Google tiene un convertidor. Venga, tu madre, perro. Es el pinche dólar, o sea, la vida confiable, el pinche dólar. Sí, por eso siempre que hablamos de precios decimos en dólares mejor, güey, para que la gente lo entienda. Pero creo que el DLC de ese dólar puede tenerlo si tiene la expansión del online. ¿A poco lo puedes tener ya con el con la expansión del online? No sabía, como yo la compré, o sea, la compré aparte. Pues no sé, pero pues tengo la expansión del online, o sea. Ay, tengo que ponerle el puente a este naco, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, no es cierto, no. ¿O sí? Ah, no es cierto, no. Panas. Como para tenerlo seguro del juego, ok. No, pues no sé, la verdad. No sabía que estaba con la expansión del online. ¡Cálate, papito! Sí, pero ya lo maté, ya sabía que lo podía dejar tapado con el puente, pero ya lo maté a chingar su madre. Vámonos, perro. Bien. ¿Qué, papito? ¿Te cansaste o qué? Cabrón. Esta ya es la última, güey. Esta ya es la última, bro. Ah, cómo chingas la fucking madre, tú. Ya, quédate.
Ahora vamos al siguiente cañón. Una opinión, la persona. Si te dijera PC o Switch, ¿en cuál te quedarías? Acabo de recalcar que en la PC lo tiene todo free. ¿Por qué todo free? A menos que piratees, papi. Lesa, ¿tú veías letras divinas? No, mi mamá sí, yo no. ¿Cómo por qué tendrías todo gratis para piratear? Yo alguna vez fui un gran pirata, pero pues desde hace mucho tiempo ya no, güey. Ah, bueno, los emuladores son otra cosa, güey. Yo prefiero los juegos de PC. A la verga. Apunta mejor. Quiero dar a los putos guardianes esos, perro. A ver, vamos, a ver. Apunta bien. No les baja, ¿verdad? Los puedo matar. Bueno, ya chinga tu madre entonces. ¡Vámonos! Yo tengo la Switch con Emonal. Ah, ok. Cuéntame por qué no eres el primer youtuber que juega legal. Cuéntame por qué no. Eres el primer youtuber que juega legal. Me refiero al Zelda Breath of the Wild. Pues yo creo que fueron. Yo tengo colegas que tienen un canal de Zelda, por ejemplo, este güey de Hyrule TV. Y ese güey lo juega legal. Lo juega en Nintendo Switch. Bueno, por lo menos es lo que yo entiendo, güey. Yo también podría jugar. También podría jugarlo en PC sin pedos. Pero pues no, güey. Si tengo el juego en el Switch, ¿para qué le juego a la mamada jugando la versión de Wii U? Si puedo jugarlo en Switch. Digo, si lo tengo. Hay unas rocas en medio de ellos que puedes tirarles bombas, pero... Digo, si tengo pensado jugarlo, si quisiera usarlo en Nintendo Switch, pues sería por los mods, güey. O sea, jugar las expansiones hechas por fans. Nada más por eso, güey. No por otra cosa. Ah, pues está bien, güey. Pues si tienes el emulador y tienes una PC que puede correr los juegos, pues vale. De hecho, yo tengo instalado el emulador Yuzu, güey. Sí lo tengo instalado, no te voy a mentir. Pero más que nada que es para ver cómo corren los juegos. Porque realmente nunca he streameado ningún juego con el emulador Yuzu. Todos los juegos que tengo los he comprado. O sea, todos los juegos que he streameado de Switch aquí en el canal, los he comprado todos, güey. Pero sí lo tengo instalado. Gracias, señor. Usted es el primero que no va a banear. ¿Y por qué te voy a banear, güey? Si no has hecho nada, güey. Testear los juegos. No, ni por eso. Ni por eso. Los juegos yo los compro al lanzamiento, güey. Por ejemplo, bueno, estuve testeando. Nada más para ver cómo se ve en 4K, güey. Ese peo. Y odio a los emuladores. Ay, güey, pues es gente pinche, gente hipócrita, güey. Hay gente muy intensa, güey. La verdad. Yo no soy nadie para juzgar si juegas en emulador o algo así. Porque pues yo también streameo con emuladores, güey. O sea, por ejemplo, Zelda de Minish Cap, la serie que hice de Minish Cap, la streameé con emulador, güey. Twilight Princess HD, lo streameé con emulador, o sea... Yo no estoy en contra, güey. Yo no estoy en contra de los emuladores porque yo también los uso. Qué hipócrita sería de mi parte, güey, estarte diciendo, ay, güey, ¿por qué usas emuladores? No seas emula pobre. De la verga. Yo no soy nadie para juzgar, güey, si yo también lo hago. Digo.
Y eso que tengo las consolas y muchas veces tengo los juegos. Pero es ahora sí que por comodidad a veces utilizo los emuladores. Y... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡La caja asesina, la caja asesina! Ando oscura, no pasa nada, güey, relax. ¡Hola, virga! Muy bien, aquí hay cajas. ¡Qué baboso! ¿Has probado Zelda Breath of the Wild Randomizer? ¡No, güey! Te digo que sí lo quiero probar, güey. Pero ya después. ¡Hola, puto! ¡Póngase verga! Es que no lo he jugado. Nunca he streameado Breath of the Wild en emulador, güey. A lo mejor lo hago cuando juegue las expansiones. No lo pruebes. No importa que lo juegues, lo importante es que lo... Exactamente, güey. Yo siempre lo he dicho. No importa dónde juegues, siempre y cuando lo hagas. Vamos a la verga. Vamos a matar a esos hijos de perra de ahí. ¡No! ¡La puta caja, güey! Vamos a hacer otro cañón. Y Leonelli. ¿Tu juego te dice modo normal? ¡Ay, papi! ¡Ay, qué pasó! ¡Ah! Joder. Bueno, vámonos. Vamos por el foto este. ¿Por qué no estoy diciéndole este miedo? Porque lo corriste, mujer. Tú espantas a todos, güey. Tú eres la espantabatos, güey. Ni es cierto. Están los espantaviejas y luego están los espantavatos. Es por la caja, valió verga la caja. ¡Jálate, Yunobo! Muy bien. ¡Jálate, compita! Anda, ya me regreso a pasar a la versión móvil. Ya está, güey, sobres. ¿Saben qué iba a jugar hoy? Hoy estaba... No estaba seguro si entre jugar Metroid Prime o jugar, Mario Galaxy. Ya está, Yona, ya está. Pero dije, como llegué ya bien tarde, güey, me dio hueva, No juegues nada. No, 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 no. Porque ya juego contigo. Oh, que la verga. Eso sonó un poco personal. Ahí no sé cuál de los dos jugar, güey. Si jugar Metroid Prime. O... caer en el Metroid Prime estaría chido. Yo creo que sí, güey. Lo que pasa es... hoy precisamente iba a jugar eso. Pero la neta llegué con tanta... llegué tan cansado, güey, que ni tiempo tuve de llegar a descargar el juego. Tenía que descargarlo. ¿El Jonathan sube videos? ¡Ya lo doxeé! ¡Deja de doxearlo, güey! De actividad 3.
la cuenta de la escuela o qué? No pasa nada, Leonelli, relax. Y... ¡fuga! ¡Qué buen vergazo, güey! Creo que esta era la parte final, ¿no? Estoy oreándome las orejas. Su puta madre. ¿De qué me perdí la esta? Nada, güey. Pues todo el trayecto con Yunobu. Bueno, no sé qué hora te habrá sido. ¿Vieron el video que subí hoy? ¡Lo logramos! Se debilitó y volvió al cráter. Es tu oportunidad. ¡Ve! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Qué tiene el Zelda hecho para Calamity? ¿Para cuándo? ¿Se enoja? ¡Ya lo jugué, güey! Lo jugué en su lanzamiento. Tengo la serie completa aquí en el canal, Jonathan. Por eso no lo he jugado otra vez. Lo jugué en su lanzamiento en 2020. Pues lo pasé casi todo en Twitch. Bueno, la mayoría la pasé en Twitch. Y el último directo... es que lo hice en directos en Twitch. Y lo subí por partes. En ese entonces se streameaba en Twitch. Se va a registrar esa ubicación en el mapa como punto de teletransporte. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, muchacho? Estaba seguro de que volvería a verte. Nunca perdí la esperanza. Lo vi fue hace tiempo. Y ya fue hace chingo de tiempo. Viniste a recuperar a Rudania de manos de ese nefasto Ganon, ¿eh? Así es, perro. Pues, lo primero que hay que hacer es ir por el mapa de esta bestia. ¿Ok? Si vas hasta esa piedra guía de ahí, podrás conseguirlo. ¡Vamos! Muy bien. Perfecto. Cofrecito primero, por favor. Tornillo ancestral. Se cae. Daruk es el mejor campeón. Me gusta la voz de Daruk, pero de España le queda bien al señor. ¿La de España? Nunca he escuchado la de España, fíjate. Uy, no, valió verga. Interesante. Ahí está la verga. Bien. Yo cuando escucho la voz de mi hijo latino siempre pido en Hinata o Sam. Tienes espacio en la alforja, qué raro. Bye bye. Oye, Lesa, ¿no te ha pasado? ¿Qué me ha pasado, güey?
antorcha. Ok, vamos a desechar. No, vamos a desechar esta pinche espada. Muy bien. Gran durabilidad. Cuando ya pasaste siendo una vez, ya no te da ganas de volver a hacerlo. Sí me ha pasado, güey, pero... De repente me dan ganas de hacerlo otra vez. Es la tercera vez que me lo paso en directo, creo. No, la segunda. Pero pues ahora me lo estoy pasando en modo experto, güey. ¡Ah, cómo chinga ese pinche bot de mierda, güey! Ese no es bot. Sí, güey. Tiene rato chingando la madre esos pinches bots, güey. Y ya tienen varios días, ¿eh? Aquí va una pinche bola. Después de esto voy a seguir con el santuario de la espada. Ese es el que me da miedo, güey. ¿Por qué no tienen más viewers? Pues yo qué sé, güey. Pregúntale a la gente, yo qué chingados vas a ver, güey. Ay, hijo de tu puta madre. Chingar a su puta madre. La plegaria de Mifa está preparada. Hace rato éramos 30 y tantos, güey. Pero es que ya es tarde también, güey. Y aparte que también inicio yo muy tarde los directos, güey. Esa es otra cuestión también. Pero, no me preocupo tanto por los viewers, la verdad. Banealo. Banealo. Es tu rol de humano. Bien. ¿Qué pedo, pinche Niac? ¡Te odio, perro! Trabajar 24-7. Pues es que tengo negocio, güey. YouTube sí deja dinero, me va bastante bien, pero... O sea, en cuanto monetariamente con YouTube, pero pues... YouTube ya pasó a segundo plano y aún así me doy el tiempo de subir videos, güey. ¿Ya te dan buenas armas por el sistema RPG que tiene? Y ya me dan buenas armas, güey. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, como chingas. Ah, como chingas por dos. Me fijé. Que se ve teniendo lo que de Zelda. Pues ya dejé de lado un poquito las teorías, güey, porque... Ay, güey. También cansa, güey, estar pensando tanta mamada para hacer guiones. De vez en cuando sí, güey, pero ay, güey. Fue buena época. Chingar su madre, no tengo otra cosa. Dame flechas. Eso, soy pinche profeta, dame flechas. Hay que fumarte una buena piedra para las teorías. Al chile, güey. Pero fíjate, como que fue una modita, güey. Yo no cuando yo inicié, no estoy diciendo que yo fui el pionero, ni mucho menos, ¿verdad? Pero como que fue una modita que se agarró de cuenta que... Yo no recuerdo haber visto muchos cuando yo empecé con ese pedo de las teorías. No recuerdo que que haya habido muchos güeyes que hicieran eso. Despuésito de eso, güey. Empezaron a salir chingo de canales así pequeños que empezaron a sacar chingo de teorías, güey.
¿Cómo, cómo? Ayer vi un streamer que baneó a mitad de sus viewers porque murió. ¿Y por qué los baneó, güey? ¿Pero por qué los baneó, güey? No entiendo. Si el pendejo fue él. Digo, no sé si fue una moda o porque les dejaba vistas y empezaron a hacerlo, pero... Hay cuenta que yo empecé y con poquitos meses después, chingo de banda empezó a subir así teorías, güey. He visto chingo de... Yo qué sé, solo porque también fui bar. Me encontré muchos canales. Había, por ejemplo, canales como se llamaba Nintendo, me parece que se llamaba el canal. Un canal así también pequeño que empezó a subir teorías y le empezó a ir bien, güey. O sea, el tipo como que le empezó a ir bien con teorías, pero pues... Como que se le acabaron las ideas o se estancó y pues ya, güey, no subió, dejó de subir así ese tipo de cosas. Subo ahí. A ver. Lo que me gusta de Lester es que no hace contenido para ganar dinero. Pues hago lo que me gusta, güey. Y pues como yo les he dicho, gente, yo este pedo no lo hago por el dinero, güey. O sea, si está chido, ¿no? Pues obviamente, pues, te he recompensado por tu trabajo, ¿no? Obviamente. Si uno, como cualquiera, quiere crecer. Pero ya no, nunca ha sido mi fuerte, güey. Pues yo me dedico a otra cosa, güey. O sea, en cuanto a videos hago... Por eso a veces ven que hago un pinche video. Por ejemplo, hago un top de lo que a mí se me antoje porque me gusta... Sé que no va a tener vistas, yo lo sé. Pero pues me gusta, güey. Por ejemplo, cuando hablo de Resident Evil o cuando hago tops así que no tienen nada que ver con Zelda o con Nintendo, que sé que no van a tener muchas vistas porque casi todos mis viewers son de... por Nintendo, por así decirlo. Lo hago por gusto, güey. Y lo hago con la misma calidad que hago los demás videos, güey, la verdad. O sea, no... No porque sé que no... Ay, a lo mejor no va a tener vistas, voy a hacerlo con menos calidad. No, güey, los hago con la misma calidad. Lo bueno es que siempre estás activo. Sí. Sí. De hecho, había llegado... he estado platicando con mis papás y todo ese pedo, o sea, con mi mamá y ese pedo, porque cuando fue la época de la pandemia y ese pedo, pues sí, YouTube sí era como que muy mi fuerte, ¿no? O sea, sí me daba mucho... O sea, sí estaba así como que muy... De que... dame dinero, ¿no? Por YouTube, aún despierto. ¿Qué tal, Fanny? Bienvenida, gracias Loreli. Llegó un momento en la pandemia en que sí, este pedo se convirtió casi como que en mi principal fuente de ingresos. A pesar de que yo siempre he trabajado aparte. O sea, en los negocios de la familia, en la constructora de mi papá, güey, o cosas así. Pero no de lleno como tal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de la constructora de mi papá, pues yo me dedicaba a la parte administrativa y ese pedo, ¿no? O sea, de que pues yo hago los presupuestos y todo ese pedo. Yo le hacía los presupuestos y las cotizaciones y todo ese pedo. Y pues ahí mi papá pues me pagaba, obviamente, ¿no? Conseguiste el mapa de la bestia divina. Muy bien. Fíjate bien en él. Cada punto es una terminal que controla a Rutania. Tienes que activarlas todas para recuperar el control. ¡Vamos! ¡Tú puedes, muchacho! Muy bien. Sí, pero siempre salías, no estabas en cuarentena. Lesa, ¿no te has quedado sin creatividad? ¿O sin ganas de hacer stream? O sea, como que te quedaste sin idea, sin motivo. ¡No! ¡Nunca! Cuando no he hecho stream es porque he estado enfermo. Cuando no hago stream es porque... Hay dos cosas. O porque me voy de peda algún día, o porque estoy enfermo, o porque estoy muy cansado. Normalmente a veces si no hago stream entre semana es porque a lo mejor a veces me quedo terminando otro video, güey, que era bastante pesado y que necesitaba sacarlo ya. Pero de que me quede sin creatividad, no, güey. No, aparte siempre ando bien mamufu. ¿A poco tú crees que esto? ¿Qué crees que me estoy fumando aquí, papi? Esto es para aguantar, güey. Aquí traigo piedra aquí adentro. Ah, no es cierto, pro pedo. Sí, a veces me ha pasado que me quedo dormido, la neta. Para hacer esa hueva. Es un vapeador, güey. Es un vapeador.
Mira, es un vapeador normal, mira. Es un vapeador, güey. Mira, ve. Es un vapeador. ¿Ves? Que se ve medio cotón, pero el sabor está bien chido, güey. Vivo en una cueva, así que no me fueron. ¿Qué hace el vapeador? Es como si estuvieras fumando, güey. Pero no te hace daño. O por lo menos hace menos daño que con todos los químicos que trae el cigarro y ese pedo. Yo vi una serie, muy bien. ¿Era esto? Ok, bueno. No, ese no tiene nicotina. No. Sí hay con nicotina. Pero no, este no tiene. Yukeli. Sí hay con nicotina, pero este no. Creo que el giroscopio, el control está paleteando. Yo apunto con el giroscopio y creo que está paleteando. ¡Ea! ¡La primera! El icono de mi cara con el boxer, güey. Es que estaba imitando a Leo. La verdad, soy franco, no me gusta ver streamer porque usan... Porque usan dos cosas. Si no es guión o si... O simplemente finge algo, pero este güey todo lo contrario. ¡Ah, bueno! Me ha pasado mucho eso, güey. Que mucha gente me dice que en los videos hablo muy serio y la chingada, y en los streams soy otra cosa, güey. Pues es que, güey, no voy a estar diciendo pendejadas, güey, pues cuando es un tema pues serio, ¿no? O sea, está hablando de una teoría, güey, y cosas así. Y pues no sé, güey. Sí me lo has dicho eso. Hay gente que ha venido, que viene a los streams y me dice, es que no mames, eres muy diferente a cómo hablas en los videos a cómo eres en los directos, güey. Cuatro terminales. Sigue así, muchacho. Faltan cuatro pinches terminales. De hecho, por ejemplo, ahorita el video que estoy trabajando en el video de la reseña de la Tortuga Ninja Shredder Revenge. Empecé el guion hace ratito, pero no lo he terminado todavía. Ok, a ver. Esta tiene cara de serio, pero es bien buena onda y bien humilde. Bien serio se pone esto cuando habla. Pues es que ya les he dicho, güey. Miren. Este es un pequeño adelanto de la reseña que estoy haciendo de Teenage Mutant Ninja Turtles. Que de hecho llevo bien poquito. Mira, más o menos... O sea, estoy diciendo puras pendejadas y esto es más o menos como hablo en los videos, ¿no? Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o el nuevo juego de las Tortugas Ninja para la banda, es un producto hecho de una combinación del paraíso de los beat'em up. La franquicia de las Tortugas Ninja tiene un legado comprobado tanto en televisión como en los videojuegos, tanto como una de las caricaturas que veíamos en nuestra infancia los sábados por la mañana, tanto como una serie de juegos de lucha que definieron un género con Turtles in Time. Tal vez no haya nadie mejor para continuar ese legado que Dotemu, las mentes detrás del glorioso renacimiento de Streets of Rage con su cuarta entrega, y Tribute Games, los creadores del muy querido Scott Pilgrim vs. The World. El resultado, posiblemente, algo más radical de lo que jamás podría haber imaginado. Ahí está. Ese es como que el intro. ¿Culo dónde? Andole, ¿dónde firmo para hacer tu sí?
Y luego pregunta: Panda, si te oye chido, de hecho no voy a poder renovar hasta agosto tal vez. Ni modo, toca limpiar a Lester. ¿Qué opinas de LOL? Pues no sé, güey. No me gusta. No es de mi agrado. Llevo como 2 hojas de la reseña apenas, güey. Yo creo que la reseña la voy a sacar hasta el lunes, güey, porque sí va a estar larguito el video. Ya saben que los lunes es cuando saco los videos más largos, porque es cuando el lunes descanso, es día del descanso del restaurante, de mi restaurante, y aprovecho para editar, güey, los videos grandes. Por eso entre semanas saco videos chiquitos. ¿Qué pedo, templo guarzonero? ¿Cómo estás, hermano? Siento que ni te esfuerzas para hacer esa voz linda. Pues no me esfuerzo. Estoy interpretando nada más lo que leo. Es como que interpretar lo que leas, o sea... No voy a estar hablando así como que... Contribute Games a cargo del desarrollo y 2 demos de la publicación. Shredder Revenge es diversión pura y simple. Es todo lo que hizo del género beat'em up un pilar de las arcades. Con un ciclo de juego simple pero embriagador. Envuelto en un entrañable... No, güey, no voy a estar hablando así. ¿Te imaginas qué pinche aburrido? En cambio, pues le metes un poquito de feeling, así, por ejemplo. Contribute Games a cargo del desarrollo y Dotemu de la publicación. Shredder's Revenge es diversión pura y simple. Es todo lo que hizo del género beat'em up un pilar de las arcades, con un ciclo de juego simple pero embriagador, envuelto en una entrañable celebración de la franquicia de las Tortugas Ninja. Ya sea que lo juegues solo o con amigos, este juego es difícil de soltar hasta que no vemos la pantalla de créditos finales. Una vez dicho esto, como introducción, sean bienvenidos a la reseña de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. ¿Y ya? Y ahí empieza. Antes de comenzar, publicamos videos todas las semanas. ¿Y ya? Mensaje. Buenas noches a todos. Ok, el primer mex que conozco que no juega LOL. Se me iba a caer el celular. Es que la otra vez hiciste, parece como si estuviera haciendo una exposición de la escuela. ¿Cómo? Es que la otra vez que hiciste, parece... Porque creo que el directo ya acabó y me mandó a un video de esta. ¡No ha acabado! ¡Ah, pendejo! Ya entendí. Bueno, se cae el hocico. Bueno, ya me callo. Se me iba a caer el celular. ¿Alguien me confirme? Bueno, vámonos. Seguimos, perdón. Estaba dando un punto. A ver, muy bien. Tenemos una. A ver. ¿Cómo está este pedo aquí? Ok, a ver. Muy bien. La vez que hiciste como si no lo hiciera sin ganas, me recuerda cuando alguien hace una exposición de la escuela y leyéndolo todo desanimado. ¡Ah, sí! Bien, ahora te faltan 3 terminales. ¡Queda poco! Muy bien, vámonos. ¡Ay, cabrón! Verga. Los cofres. Flechas de hielo. No hay espacio en la forja para variar, ¿va? Oh, muy interesante. Joder. Vaya.
¡Espérate! Me está quemando el culo, joder. Ok. Diablos. Yo, por ejemplo, cuando tuve que exponer la coronavirus antes de la pandemia, me aventé dos clases enteras hablando sobre el tema. Cuidado y todo así, pero escribí así. Lestal, ¿conoces otros países? ¿Estados Unidos? Hey, te vas con la torcha encendida. Y arriba mueve los grados. Sí. A ver. ¡Ah, es cierto, baboso! Es cierto. Vamos a ver. ¿Se puede quemar la puerta? A ver. No. Ni de pedo. A ver. ¿Cómo está el asunto aquí? No, espérate. Eso. Esa, yo solo conozco México, Colombia y Venezuela. Ay, qué chido, güey. Yo quiero conocer Colombia, güey. Estados Unidos, güey, nada más. ¿Qué dice? Ahí está. Arriba, mueve los grados. Ok, yo solo conozco México. Lesa, ¿tienes algún juego favorito? Este es con una flecha. Sí. Bueno, mi juego favorito como tal, pues no sé, güey, Ocarina, Zelda, Ocarina of Time. Y de aquí es para salir. Niño de la madre, a ver. Veamos, que no me acuerdo. Eso, ábrete. Lesa conoce a Tamira. ¡Ah, sí! Pero Altamira es como conocer el Amazonas, una cosa así, güey. Bien mamón, güey. Vas a Altamira y puedes grabar un episodio de Survivor Man para Discovery Channel. Puede ser un documental completo, güey, la chingada. No, fíjate que no la he visto, sí la quiero ver. Mira, que la quería ir a ver al estreno, güey. Pero, ay, güey. Por una cosa o por otra, no fui. Además de que yo creo que la voy a ir a ver el lunes, posiblemente, yo creo. Quema a la izquierda. Ah, esa parte de aquí arriba, ¿verdad? Vámonos. Whatever. Aguanta. Baboso, no me acordaba. La caja asesina. No. ¿Te gustan los M? Pues fíjate que ya no tengo. Sí me gustan, güey. Antes jugaba mucho World of Warcraft. Pero ¿cómo se llama? Ya no tengo tanto tiempo, brother, para jugar esos juegos, güey, la verdad. O sea, o juego esos juegos
o hago directos y ya, o no sé, güey. La verdad, ya no tengo tanto tiempo, güey. Sí, Cuevana. Te faltan las últimas dos terminales. Un último esfuerzo. ¿Estás jugando Roblox, por ejemplo, con un sobrino, con unos amigos? ¿Lo jugamos en directo, güey, una vez? ¿O haces ambos juegos en directo? No, güey, es que fíjate, ya no, güey, ya no me llama tanto la atención. Yo jugaba muchos MMO y ese pedo, estoy hablando por ahí del 2002, güey, 2003, 2001, 2002, güey. Yo jugaba mucho Warcraft 3. Diablo 1, Diablo 2, güey. Hasta Diablo 3, güey, me lo acabé. Ya en 360. Ya lo voy a bajar mañana, hombre. Mañana te mando captura. Esa cosa no, la vida de ser adulto. Pues mira, a mí la vida de ser adulto, pues lo único que me ha afectado es... pues las horas que para jugar, güey. Pero pues... yo siempre jugaba... O sea... si yo no hiciera directos, gente, yo estaría jugando como quiera ahorita, ¿eh? Así que por eso aprovecho y pues streameo de una vez ya. Digo, me la paso chido. Que ahora ya me siento... ahora me siento raro, gente, jugando algo sin estar streameando, ¿eh? De esta... ¿tienes hijos? No. Me persino y toco madera. Ni hijos ni casado, güey. Ni novia. Oh, no, no, no. Mi mejor anticonceptivo son mis sobrinas. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás, hermano? Te tocará vender tu Switch. Ni de pedo, güey. Como que algo estarás haciendo mal si tienes que vender tu Switch para poder pagar el parto de tu morra, ¿no? Siempre he dicho eso. El otro día me topé un vato que estaba vendiendo todas sus cosas para poder pagar la boda, porque se iban a casar. Y yo, no mames, güey, pues... si tienes que vender tus cosas para poder pagar la boda, pues... deberías de ordenar tus prioridades, ¿no? Algo debes estar haciendo mal. ¡Ay, cabrón! ¿Hasta dónde me fui? Eso sí, adulto uno tiene más juegos que horas disponibles para jugar. Yo básicamente, por suerte ahorita en el negocio, pues puedo aprovechar para jugar, güey. Hace ratito en el negocio me acabé el... A ver, ¿cómo? Ah, espérate, está aquí arriba, güey. A ver, entonces vamos para acá. Es mejor condón que vender la colección. Al chile sí. Y yo creo que ahorita tira a tu mujer de mi esposa. Digas mamada, Celita, a ver. A ver. Bueno, vamos para arriba. Teniendo el tema, una pregunta: ¿por qué en México le dices güey o güey a alguien y se no? Le dices güey a alguien y se enoja la persona. Ah, chica, pues yo no conozco a nadie que se enoje porque le digan güey. Bueno, es que güey tiene mucha... güey, la palabra güey tiene muchas connotaciones, güey. Es de que, a la verga, estás bien, güey. O güey, como de, hey, te hablo, güey. Es como en México también la palabra pedo, ¿no? Chale, güey, me metí en un pedo. O sea, te metiste en un problema. O luego, a la verga, se me salió un pedo. Pues literalmente se te salió un gas. O luego, no mames, güey, ni de pedo. O sea, ni de pedo, de que, pues no, imposible, güey. O no mames, me la estás haciendo de pedo. O sea, estás alegando. Amo México y su jerga, güey. Idea, pero ellos me decían que era falta de respeto. Tú no eres de México, Jonathan. Por lo visto, ¿no? A ver... coño, ¿dónde es? ¿Dónde saco la pinche bola, güey?
lo mejor... ¿La estoy cagando? Sí, la estoy... En definitiva, gente, la estoy cagando. Sí, la estoy cagando. ¡Adiós, Link! Papi, pero bien me digo, soy... ¡Ah, eres ecuatoriano! Yo salí con una chica que era de Ecuador. Tiene un acento muy peculiar. No soy de México, soy de Sinaloa. A ver, joder. Ah, está aquí enfrente. Acá estás, creo, ¿no? ¿Es aquí? A ver. Bien. Oye, me vine aquí de huevos y ni comida traigo, güey, ¿eh? Me vine así de huevos, ¿eh? ¿Qué pedo, Rayito? ¿Cómo estás? Bienvenido, carnal. Se me cruzaron las ideas. Eso quería decir. Esa historia sí la contaste. No, nunca había. Le estoy diciendo, no se me... Si me está la historia, le estoy diciendo, no se me... No. Ah, pensé que era Rayito. ¿Qué onda, Gito? ¿Cómo estás? Es que alcancé a leer Gito nada más. ¿Qué tal, Gito? ¿Cómo estás, brother? Perdón, la costumbre. Nada, en vez de mano, ahorita está en chinga pasándole las tareas a la morra, güey, para que le haga caso. Ok. Aquí tenemos... No, tiene que ser fuego azul a huevo, ¿no? Ok, bueno. Houston, tenemos un problema. Muy bien. Por arriba. No manches, la novia de Rayito está guapísima. ¿Ah, sí? ¿Neta? Pinches chapulines en corto todo. Pasa, pasa, pasa. Hola, verga. Espérate, perro. ¡Espérate, carnal! ¿Qué estoy haciendo? ¡Hijos de su puta madre! ¿De dónde están saliendo? ¡Ya! ¡Me tiran hasta la verga! A ver... ¿De dónde chingados están saliendo? Ah, hijos de la verga. Hijos de la gran puta, están saliendo de aquí. La
madre. ¿Qué tal, Champi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Antorcha se quema. Voy. Ay, es tanto que batallé, puta madre. Bueno, ya que estamos aquí. Poder. ¿Por qué todo un boomer, güey? Dime por qué todo un boomer. La verga. ¿Quién es la persona que pusiste en el sticker? ¿Soy yo? Soy yo, güey, porque una chava con la que estaba saliendo me regaló una tanga, güey. De Spider-Man. Y pues me la puse en un directo en la cara, güey. Una chava con la que estaba saliendo me regaló una tanga. Y le veía, se ríe y dice, le compro una tanga para que te la ponga cuando... Dice, le compro una tanga para que te la ponga cuando sale conmigo. Dice, se la pone en la cabeza para un stream, se estaba riendo, güey. Bien. Ok, la verga. Vámonos. Solo te falta una termina. Sí, ya la verga. Muy bien, a ver. Sí, habíamos dicho que era por este lado, ¿no? Con el otro. A ver. ¡Naco! Ok, vámonos. Ay, espera. Lesta, ¿tú tienes un TikToker favorito? No veo ningún TikToker, güey. Dale, qué mal pedo, Fanny. No veo TikTokers, güey. La única TikToker que ves es la Eli y nada más sube videos ahí. Pues haciendo caras. Arte. Es que de mi arte a tu arte, mejor mi arte. Estos momentos, ¿ah? ¿De dónde chingados salen ustedes, putas almas en pena? Ok, a ver, veamos. ¿Qué bola se viene hasta acá, no? Yes.
¡Ay, que la virga! Interesante. Sí, mamá. ¡Eso! Yo ni no había tenido... ¿Qué edad tienes tú, Jonathan? El chat del este nos ayuda a desahogarnos. Vienen a contar sus penas de aquí. 23, ah, ok. Activaste todas las terminales. Bueno. Ahora, solo tienes que poner en marcha la unidad central. Ya llego a mi tercera década. Fíjate bien en el mapa y verás un punto grande. Ahí es donde tienes que ir. Ay, 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 pues veamos cómo se va a armar este pedo. Ánimo, muchacho. En plan, la edad es un número. Así ando yo, güey. Desde que llegué a los 30. Gracias, Lentos, por darnos el consejo de no tener crías. Ese consejo... Es que va en contra de mi religión. El recomendar que se casen o tengan crías. No, papi, yo ahorita ya podría, ahorita podría mantener muy bien una familia. O por lo menos un hijo. O sea, créeme, si yo quisiera casarme o tener un hijo, ya no me preocuparía el hecho de poder mantenerlo y ese pedo. Es más bien de que no quiero hijos, simplemente. O sea, simplemente no, güey, no me va. Mira cómo se voltea. Chingar tu madre. Ok, gente. Pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ahí le tiras el poder de Urbosa cuando veas que se esté recuperando. Ah, Simón, pero... El poder... Ah, tengo los tres de Urbosa, sí. Tengan michis, banda. Pues yo tengo 6 perros y 2 michis. Déjenme rellenar el agua. Tengo 5 labradores. Tengo 5 labradores y un adoptado. Y un ¿cómo se llama? Ah, mestizo. Uno corriente de la calle, con y con del hambre, la verga. Déjenme rellenar aquí porque tengo sed, papá. Ya vamos por la bestia, ya vamos por la ira. Mira que yo que pensaba que no lo iba a terminar hoy, ¿eh? Ok. Bueno, pues vamos a ver. Muy bien, pues se viene, gente, se viene. ¡Se viene, papi! ¡Se viene! Ah, no. ¡Saoko, papi! ¡Saoko! Ah, no va. Bueno. Híjole. He
es tu turno de enfrentar al esperpento que me derrotó hace 100 años. Joder. Ese monstruo es una creación de Ganon. Es fuerte y feo. Vamos, chico. ¡Acaba con él! ¡Cuidado con esa espada! ¡Qué pendejo! No me acordaba. ¡Quiero cambiar! Quería cambiar, güey. Quería cambiar y no cambia, güey. Tengo las pinches flechas activas, güey. A ver. Quiero cambiar, pero explotan al momento, cabrón. Ay, perro. Ay, hijo de tu puta madre. Ay. Se está recuperando el hijo de perra. ¡Quiébralo! A chingar su madre, perro. ¡Quiébralo! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Chingar tu madre, papacito! Ven acá. Se me acabó la ira de Urbosa. No te recuperes, hijo de tu puta madre. Ok, siguiente fase. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Esquiva las bolas de fuego! ¡O te van a chamuscar! No me digas. ¡No mames! Esa, debiste verla venir. Mierda, se está recuperando, güey. A ver. Se fue. ¡Atácalo con todo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Mierda! Ups, se me fue. ¡No mames! ¡Adiós! ¡Espérate, pendejo! ¡Esa verga! ¿Por qué me pasa eso, güey?
¡Maldita verga! ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, papá! Muy bien. Ok, pues tenemos el corazón, papá. ¿Qué fue lo random que viste? Ok, pues acabamos. Creo que ya sé lo que viste. Una vez encendida la unidad central, no se podrá volver. Sí, sí quiero continuar. Buen trabajo, muchacho. Gracias a ti, mi espíritu por fin está en libertad. Te debo una. Te quería pedir perdón. Ese malvado me venció y no te pude ayudar. Bye, bye, Vanny, descansa. Encima, tuviste que venir a rescatarme. Pero ahora, Rudania y el viejo Daru somos libres. Y lo que dejamos pendiente años atrás, sí, se termina. Voy a poner a esta bestia en posición para tener a Ganon en la mira. Y cuando vayas al castillo para enfrentarlo, vamos a pulverizarlo. Pero primero, quiero dejarte algo que poco me sirve como espíritu. ¿Eh? Es el escudo de Daruk. Un poder digno de un campeón. ¡Ahí te va! ¡Vamos! No se te olvide. De ahora en adelante, cuentas con mi protección en el campo de batalla. Mucha suerte, muchacho. Y saludos a la princesa. Ya completamos todas las bestias divinas. Ahora sigue el verdadero... Ahora sigue el verdadero problema. El santuario de la espada, gente. No, primero voy por el santuario de la espada, güey. Primero voy por el santuario de la espada y luego ya cuando esté todo mamado. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar el santuario de la espada, pero supongo que me va a tomar varios streams.
por la dificultad. Estaba viendo que ya va a tener un año que inició esta serie, güey. ¡Qué vergas! El primer stream del modo experto lo hice en agosto del año pasado, güey. Estaba checando la lista de reproducción. Perfecto. Y yo, ¡a la verga! Desde aquí podremos dispararle al despreciable de Ganon en cualquier momento. Cuando Link le haga frente en el castillo, tendrá que vérselas con nosotros también. Y no tendremos piedad. Hacía 100 años que no veía a Hyrule. Sí, pues es que a partir de agosto, septiembre y octubre son puros juegos nuevos, güey. Y pues me la pasé jugando puro juego nuevo, o sea. Y todos los Goron, ¿qué habrá sido de mi tribu? Espero que el cataclismo no los haya dejado. Lo sabía. ¡Siguen igual de fuertes! De hecho, tengo que hacer el segundo episodio de Link to the Past, que nada más hice uno, güey. Yunobu es el único que ve su antepasado. Pues en la era del cataclismo los conocieron, güey. Ok, escudo de Daruk. Alberga el espíritu defensivo de Daruk, el campeón. Se activa automáticamente para protegerte de cualquier ataque cuando te defiendes con ZR.